Amigas, amigos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Linares 74 en la colonia Roma Sur. Estamos en historias, leyendas, tradiciones de la Ciudad de México. Vamos a agradecer pues los saludos cordiales que nos manda el auditorio. Frida Castillo Gutiérrez, Michelle Rojo, Sol Rey, Sergio Fisleder. Sergio, un abrazo muy cordial. Jesús García Vázquez, Arturo Ramis, José Manuel Pérez Sano, José Matus. Miguel Aguilar nos dice, felicidades por su programa. Rebeca Arenas, Jorge, de verdad te felicito. Eres un hacedor de vocación y un amigo entrañable. Enhorabuena, muchas gracias Rebeca. También te saludo con mucho afecto. Tú eres una luchadora social de muchos años de trabajo y te agradezco tu comentario. José Manuel Pérez Sano, felicidades. Venerable hermano Jorge Gaviño Ambriz, muchas gracias. Y bueno, pues estamos ahora, vamos a aprovechar para comentar dos situaciones muy concretas. La primera de ellas, vamos a recordarles que el día de hoy se firmó un convenio de la Asamblea Legislativa con el gobierno de la Ciudad de México para presentar un programa de televisión a través del canal Capital 21. Así es. Este programa de televisión lo va a manejar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tendrá pues una programación muy completa. Es un canal abierto, es un canal de televisión que nos va a permitir estar en contacto directo con la ciudadanía del Distrito Federal. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bueno, diputado, buenas noches, compañeros, amigos, buenas noches. Hay que recordar que el 17 de septiembre del año pasado, en el informe del doctor Miguel Ángel Mancera, se cortó la señal. Y bueno, algo pasó y la señal del informe se cortó. A mí. Bueno, pues se cortó cuando estaba la oposición hablando. Así es, o sea, así de es. Pronto íbamos a empezar a hablar los diputados de oposición. ¿De oposición? Estaba prácticamente toda la señal pues presentada, como estaban llegando los diputados, en fin. Y cuando íbamos a hablar los diputados de oposición, se cortó la señal. Sí. Y solo se volvió a conectar hasta que habló una representante del PRD y ya nadie supo más, ya nadie pudo hablar de qué ocurrió, quién desconectó el aparato. Nos pronunciamos todos los partidos políticos de oposición en contra de la medida, 6 partidos políticos exigimos que se nos explicara qué había pasado y hasta la fecha no sabemos qué pasó. Pues sí, a mí me parece muy buena la idea de este canal de televisión, mas sin embargo, pues yo haría preguntas como quién va a manejar, cómo se va a administrar, van a nombrar un consejo, sí, los asambleístas, bueno, esa es cuáles son los básica contenidos. Saludo a Jesús Grez, saludamos también a nuestro invitado del día de hoy. Tú nos vas a hablar un poco de las tilapias, de lo que estamos haciendo aquí en la azotea. Si nos quieres recordar tu nombre. Sí, así es. Bueno, yo eres biólogo. Yo soy biólogo, mi nombre es Ralph Luna. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo un proyecto sobre acuaponía. De eso vamos a platicar dentro de un momento. Así es. Nada más ahorita aprovechamos para saludarte. Ralph, muchas gracias. Biólogo de profesión, experto en manejo de azoteas verdes y este tipo de situaciones que vamos a comentar en un momento más. Así es. Si les parece, vamos a ver un video que tiene que ver con lo que pasó en la mañana del día de hoy. Adelante, por favor. Hablar de una herramienta como medio de comunicación para fortalecer la democracia es vital. Antiguamente, los parlamentos más democráticos tenían a su cargo las galerías más grandes, la posibilidad de que un gran número de pueblo entrara a escuchar los debates de los señores parlamentarios. Es por esto importante que ahora que se abre un canal de televisión, que la Asamblea Legislativa como Parlamento pueda tener y manejar, es una oportunidad, pero también es un riesgo. Oportunidad y riesgo. Oportunidad para que manejemos democráticamente ese espacio, porque no olvidemos, amigas y amigos, que lo que se opone sostiene. Ya el doctor Reyes Heroles
hace muchísimos años señalaba que gracias a este principio que es universal para la arquitectura y para la política, se mantienen en equilibrio las fuerzas. Gracias a ese principio, las grandes catedrales góticas se mantienen en pie. Lo que se opone sostiene. El respeto de la oposición hacia el gobierno, pero también el respeto del gobierno hacia las oposiciones. El respeto de las oposiciones a la mayoría y el respeto de la mayoría hacia las oposiciones. Lo que se opone sostiene. Oportunidad, porque si este medio de comunicación se maneja con equilibrio, se maneja con inteligencia, tendremos una herramienta más para la democracia de la Ciudad de México. De lo contrario, será un riesgo para fomentar el autoritarismo, para fomentar la opresión. Presento para bienes porque es una oportunidad, reitero, y ojalá, mi augurio es de que este medio de comunicación que la Asamblea Legislativa tendrá en sus manos sea por el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias. Bueno, estoy comentando que es oportunidad de riesgo precisamente por eso, porque este canal de televisión no debe de ser de los diputados. Es un canal de televisión que debe ser para la gente. Como este, por ejemplo, este ejercicio a través de internet tiene que ver para que podamos comunicar hacia la gente, que es a los que nos debemos, lo que estamos haciendo. Así que el canal de televisión de la Asamblea Legislativa debe de servir para eso. Si no sirve para eso, si va a servir para promociones personales de algún partido político y de algunos diputados en lo específico, pues entonces no nos sirve, al contrario, nos va a restar posibilidades de democratizar esta Ciudad de México. Sí, por supuesto. Jesús, ¿cómo ves? Bien, es una situación muy interesante. Se comentaba que en la antigüedad, en el video, los recintos legislativos eran grandes para que la ciudadanía acudiera y estuviera consciente de todo lo que estaban haciendo sus legisladores. Al tener un sistema de democracia como el que tenemos nosotros, creo que es una oportunidad que se le presenta a la ciudadanía de estar enterado lo que están haciendo sus representantes en el poder legislativo, cuáles son los intereses que están defendiendo, porque muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta a través de la Gaceta Oficial o a través del Diario Oficial en materia federal, pues de las reformas, de las normas y todo eso que van saliendo y que son vigentes, pero no nos damos cuenta de la discusión y cuál es el interés que tiene la sociedad en que se apruebe o no una norma jurídica. Creo que es un así buen es. Instrumento. Es una herramienta que nos puede servir, pero así como una herramienta nos puede servir para sacar un tornillo, para sacar una rosca, para martillar, pues también nos puede servir para dañar a alguien, depende de cómo vamos a usar esa herramienta. Esta herramienta es una herramienta muy útil en el canal de comunicación si lo usamos bien, si lo usamos con democracia, si lo usamos con inteligencia, si lo usamos de una manera equitativa, equilibrada, para que todas las fuerzas políticas de la ciudad puedan participar de una manera muy activa y las personas, la gente, esté escuchando todas las posturas políticas. Me preguntaban en la mañana cómo iba a ser el reparto en los partidos políticos. Yo le decía a la reportera que no se trata de repartir cuotas de tiempo o lo que sea en el programa de televisión, que se necesita hacer un consejo plural, que así como el agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno, H2O, es decir, dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno, con un catalizador explota la mezcla y se conforma el agua. Así como el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, pero no es hidrógeno ni es oxígeno, es agua y tiene características muy distintas al hidrógeno por separado y al oxígeno por separado. El Congreso es igual. El Congreso no es la suma del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, no. El Congreso es eso, un Congreso que se comporta distinto o se debe de comportar distinto a todas las fuerzas políticas que lo integran, porque es otra cosa distinta a un partido político. Un partido político es parte de la sociedad, pero el Congreso
es el que congrega a las fuerzas políticas de la ciudad, que debe ser distinto a los partidos políticos. Sí, por supuesto. Y esperemos que no exista la tentación de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa, pues de hacer un mal uso de esta herramienta que es de los ciudadanos, precisamente. ¿Le das un arrocazo con una llave Stilson a un pobre legislador de otro partido, por ejemplo? Sí. ¿No? Yo no digo que ellos lo hayan hecho, pero fue muy raro. Que te corten la transmisión. Así es. O sea, estás hablando a todo dar, estás platicando ahí, y los únicos que te escuchan son tus compañeros diputados porque ya te cortaron la señal. Exactamente. Y claro, nadie se dio cuenta adentro, ¿no? Solamente toda la gente que estaba afuera, pues dejaron de transmitir, ponen anuncios de los logros del gobierno de la ciudad, y las críticas constructivas, muchas de ellas, pues no se escucharon. Y estaba hablando el PT, estaba hablando el PAN, estaba hablando el PRI, estaba hablando el Movimiento Ciudadano, estaba hablando Nueva Alianza, y todos, pues nada más nos escuchábamos los de adentro. Los de afuera nadie nos escuchaba porque estaban pasando anuncios. Y cuando empezó a hablar el PRD, entonces sí cortan los anuncios y empiezan a pasar la señal hacia afuera. Ya cuando nos dijeron esto, pues ya había pasado el evento. Y luego nos opusimos, los regañamos, y pues luego se ríen, hasta les da risa, diciendo, oye, pues todos nos escucharon allí, los compañeros de afuera, ¿verdad? Pero bueno, eso no va a volver a ocurrir. Yo espero que esta herramienta, que sería, la comparo con una llave Stilson, pues no la usen como arma política en contra de la democracia. Ojalá y no. Bueno, les recuerdo, amigas, amigos, que hay un chat debajo de la transmisión, hay un cuadrito que aparece ahí abajo de la transmisión, que donde nos están viendo, y ahí nos pueden escribir de inmediato, y aparece aquí en esta, como si fuera magia, sin ser magia, tecnología, y aparece aquí por lo que ustedes nos quieran indicar, y de inmediato lo vamos comentando con el público que nos está haciendo el favor de acompañarnos desde sus hogares. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Ralph Luna Ontiveros. Tú eres pariente del amigo Ontiveros, que está en Álvaro Obregón, ¿no? Coajimalpa. No, nada que ver. No, ¿y no son amigos tampoco? No. ¿Ni amigos son siquiera? No. Pero llevan el mismo nombre. Bueno, está bien. Pues sí, y tú eres biólogo. Sí, yo soy biólogo, soy ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en UNAM. Bien, ahí yo tuve toda mi formación sobre... ¿Y alguna especialidad en la carrera que llevaste? Bien, alguna especialidad, yo ahorita me estoy indicando sobre lo que es microbiología de suelos y de aguas, en lo que es todo el manejo de cómo interactúan todos los organismos, bacterias, hongos, gusanos, cómo se hace esa interacción entre los microorganismos del suelo y las plantas, cómo hacen ese intercambio de nutrientes, de agua, de azúcares, todo lo que es la alimentación para obtener una buena nutrición y que puedan crecer adecuadamente. Bueno, pues dentro de esa tecnología que nos implantan, pues todos los que conocen de esto, particularmente en Israel, el Estado de Israel, fue pionero en técnicas muy novedosas, que pues tampoco eran tan novedosas, sino que las sacaron también de otras tecnologías pasadas, pero que con un conocimiento científico, una metodología adecuada, pues lograron hacer fructificar el desierto, los israelitas hace muchos años, a través de tecnologías como la hidroponía, que viene de una palabra compuesta entre hidro, que es agua, y ponía, pomos, piedra. ¿No? Ahí la palabra ponos se refiere a cultivo. El término hidroponía se refiere a cultivo en agua. Hidro, agua, ponos, cultivo. Esto también lo podemos referir, por ejemplo, a lo que es la organoponía. La organoponía se refiere a organo, que es orgánico, y ponos, cultivo. ¿Y por qué entonces la acuaponía se cultiva en agua? La acuaponía. Y la hidroponía se conoce como el cultivo ya con las raíces en... Bueno, la acuaponía es una mezcla entre lo que es agua, se refiere a acuacultura, a lo que es el cultivo de peces, sin ningún tipo de plantas, ni nada más a lo que es el cultivo de peces. La aponía se refiere a cultivos, entonces es una combinación entre lo que es la acuacultura y la aponía, que es el cultivo de hortalizas, plantas, vegetales. Pero ¿cómo distinguimos entonces
Si tú tienes un tubito que pasa agua y tienes la lechuga, por ejemplo, y nada más está el nutriente del agua, está pasando ahí el agua con algunos productos de alimento que va tomando la planta, versus digamos una especie de piedra pómex que se le pone en las raíces para, sí, bueno, para empezar. ¿Cuál es la diferencia en una y otra? Lo que son distintas técnicas de hidroponía, ¿no? Estas están englobadas. Lo que es el uso de minerales, como son rocas, pueden ser piedra pómex, puede ser agrolita, puede ser tezontle, hay un sinfín de distintos sustratos, es así como se le llama en lo que es la hidroponía. Los sustratos sirven como anclaje para las raíces. Entonces, lo que permiten estos sustratos, que son muy porosos y que también permiten mucha aireación y buen paso del agua, lo que pasa es que las raíces se pueden asentar ahí, se pueden oxigenar, se pueden nutrir y pueden tener un buen desarrollo. Esto se utiliza en distintos cultivos. Por ejemplo, en el jitomate, es una planta más grande, necesita un mayor espacio, necesita un buen anclaje para que pueda crecer adecuadamente. Es un anclaje. Exactamente. Esa es la función de las piedras. En lo que son cultivos que solamente están flotando en agua, que es una técnica de hidroponía que se llama raíz flotante, o en el caso de aquí, que es en tubos de PVC que nada más está fluyendo el agua, que es una técnica que se llama NFT, Nutrient Film Technique, que es una película de nutrientes. Esta se recomienda para plantas de porte bajo, como son lechugas, como son hortalizas de hoja. Entonces, estas nada más están flotando en esta solución, tienen un sostén que se utiliza unicel, placas de unicel, o también se utilizan lo que son los tubos de PVC, y ya están flotando sobre esta solución. Son distintos estilos de cómo desarrollar la hidroponía. Si les parece, vamos a hacer un video de unos minutos y volvemos con ustedes. No se vayan. Nuevamente Hidroenvironment, productos para hidroponía. En esta ocasión veremos la guía, ¿qué es la hidroponía? La palabra hidroponía deriva del griego hidros, que significa agua, y ponos, labor, lo que se traduce como labor o trabajo en agua. Sin embargo, esta definición se usa en la actualidad para describir todas las formas de cultivo sin suelo. A partir de este principio se desarrollaron técnicas que se apoyan en sustratos, en sistemas recirculantes, flotantes y aéreos, sin perder de vista las necesidades de la planta como temperatura, humedad, agua y nutrientes. Esta técnica tiene un auge importante porque satisface las necesidades de consumo alimenticio, embellece los alrededores, sirve de terapia ocupacional y beneficia al medio ambiente, ya que estos espacios son reservas de biodiversidad en las zonas urbanas. También regulan la temperatura y fomenta la producción de oxígeno. Además, se tienen grandes ventajas sobre el control de la nutrición vegetal, se favorece el desarrollo de diferentes variedades de plantas, se fomenta el ahorro de agua, se obtienen producciones fuera de temporada, entre muchas más. Asimismo, se pueden obtener cultivos comerciales de hortalizas como jitomate, lechuga, chile, acelgas, rábanos, cebolla, etc. Cultivo de flores, forraje verde y otras plantas, utilizando espacios pequeños en zonas urbanas o rurales, o bien para sistemas de producción a grandes escalas. Si quieres conocer más sobre la hidroponía, visita nuestra página. Consulta nuestro catálogo de productos. Pues estamos aquí de vuelta con todas y todos. Pues aquí, esto que estamos viendo en la televisión de hidroponía, que bueno, que significa labor en agua, estamos haciendo eso precisamente con algunas características especiales aquí en la casa de gestión del diputado de ustedes, de un servidor. Estamos tratando de preparar lo que será los diplomados que vamos a arrancar en este año cada mes, para que la gente que quiera acompañarnos, tomar un curso de este trabajo hidropónico que estamos haciendo aquí en la Casa de Gestión, pues lo podemos compartir con todos ustedes con mucho gusto. Coméntanos por favor, Ralph, qué es lo que estamos plantando aquí, lo que estamos haciendo, los peces que estamos, pues digamos, de alguna manera cultivando. Bien. Bueno, lo que estamos intentando lograr aquí es un sistema de producción sustentable. Este sistema de producción sustentable busca tener varias fuentes y utilizar varios estilos de hidroponía, acuaponía, organoponía
para que, y también estamos haciendo lo que es el cultivo de hongo seta, es un sistema integral. También estamos haciendo forraje verde hidropónico, pero en este caso vamos a hacer una variación de acuaponia. A diferencia de la hidroponia, la acuaponia se refiere a la combinación entre la acuacultura y el cultivo de plantas. Esto es ya que todas las excretas de los peces, todo eso tiene muchos nutrientes. Esto a través de un proceso de desnitrificación, a través de un biofiltro. De un biofiltro, exactamente, que tiene muchas bacterias. Que un biofiltro, digamos, es, digo, para que nos entienda el auditorio que es neófito, como yo lo era hace algún tiempo en ese sentido, teníamos digamos una especie como de maceta que tiene pues arriba una arena que va a filtrar. Sí, tiene varias capas de distintos minerales. En una primera capa se hace una capa de arena sílica, que es más fina, después se pone otra capa de tezontle, que es un poco más grueso, y después a esto se le añaden lo que son plantas semiacuáticas. Estas plantas semiacuáticas ayudan a absorber muchos nutrientes y también ayudan a limpiar el agua, ya que tienen la capacidad de absorber metales pesados, muchos contaminantes que trae el agua de aquí de la ciudad. Entonces eso nos ayuda a mantener un nivel indicado de nutrientes, a limpiar esta agua para que después suba y pase a través de los sistemas de hidroponía, que son los NFTs, que son los que tienen las lechugas. Que también van a venir limpiando el agua y oxigenándola. Exactamente. La función de las plantas a través de sus raíces es absorber nutrientes y las plantas también desechan lo que son azúcares y absorben todo este tipo de nutrientes que tiene las excretas animales, limpian el agua y después esta agua es regresada nuevamente a los peces limpia. Y entonces se cumple un ciclo, una función, en lo cual... ¿Cómo es la naturaleza? Exactamente, eso es lo que estamos intentando asemejar, un sistema natural. Ahora, ¿cómo cuántas tilapias o mojarras tenemos acá abajo? Bueno, aquí en este sistema podemos tener un rendimiento. Ahorita en sí tenemos dos estanques, un estanque grande que tiene alrededor de 400 tilapias, otro estanque pequeño que tiene alrededor de 200, en los cuales nosotros vamos a tener por más o menos una producción... Siempre dicen números distintos, ¿eh? Vamos a un inventario de pesquitos. Sí, bueno, ahorita... Primero me dicen que 200, luego me dijeron que 300, ahora me dices tú ya me dices que son 600 las que tengo yo aquí. Sí. Ya soy rico. 500, ahora vamos a tener para 500 compañeros. Tenemos 510 en total. ¿510? Así es. ¿Así inventariadas? Inventariadas. ¿Con nombres y apellidos? Así es, ¿eh? Tenemos dos distintas variedades de tilapia. A ver, ¿cuáles son? Una de lo que es la tilapia Stirling, que es una tilapia plateada. La otra, tenemos una variedad que le llaman tilapia roja, que es una variedad que es así como una mojarrita, pero es... ¿Y son machos? Sí, todos estos son machos, ya que se hace un control de sexado, porque a la hora de que estos animales tienen su reproducción, la mayoría de lo que son las hembras y los machos ocupan más el tiempo en la reproducción que en crecer. Por lo tanto, en lo que son sistemas establecidos para producción, se recomienda que sean todos machos para que únicamente no pierdan tanto tiempo en la reproducción y únicamente se dediquen a engordar y a estar más sabrosos. Pues eso sería también un ejemplo para los humanos, que no pierdan tanto tiempo en la reproducción y que se metan a trabajar. ¿Es lo que nos quieres decir o qué? ¿No? De alguna manera. ¿O tú qué opinas, Jesús? ¿Tú qué opinas de esto? Creo que la naturaleza nos equivoca. Y si es un perito en biología... Cuando está diciendo que se pierde tiempo en la reproducción, bueno, pues podemos... Pues se pierde tiempo en la reproducción, pues ese. También, ¿no? Habrá quien diga, pues yo que pierda tiempo, ¿no? Yo que pierda tiempo. A ver, ¿tú qué opinas, Sergio? No, bueno, sí, vale la pena comentarle a nuestros amigos que este sistema, este ciclo, funciona aquí de manera muy padre porque en el... De manera muy padre. Sí, muy padre, porque en el jardín de esta casa están los dos estanques... De las dos tinas con las tilapias y el agua sube hasta el techo de esta casa que es de dos pisos, que son aproximadamente, que sean unos 15 metros, unos 9 metros, 15 metros, y allá arriba están las lechugas. Se distribuye la lechuga. Se distribuye entre las lechugas, entre los jitomates. Y regresa el agua. Y baja el agua nuevamente
Pero ya limpia. Ya limpia. Limpia y oxigenada. Limpia, oxigenada. Porque ya entró mucho oxígeno. Exactamente. Purificada y con este. Pero tú dices que también por las raíces se está soltando alguna situación para el agua, ¿no? Sí. ¿O nada más está absorbiendo? Sí, es que, bueno, absorbe tanto agua y absorbe también nutrientes, correcto, los nutrientes necesarios. Pero a la vez la planta excreta ciertos azúcares que a su vez estos azúcares alimentan a las bacterias que viven en los tanques de los peces. Esas bacterias son positivas. Son positivas, exactamente. Ayudan, entre mayor índice de bacterias benéficas tengamos nosotros en los sistemas de aquí abajo, mayor calidad vamos a tener en nuestra agua. ¿Cuándo estamos listos para echaros una mojarrita con lechuga? ¿Cuándo? Con lechuga, ahorita mismo, ya tenemos unas buenas lechugas. Ya tenemos lechugas. Sí, tenemos lechugas y también tenemos unos buenos peces de un buen tamaño. Y también jitomates. Ahorita tenemos jitomates, ahorita todavía van a tardar un poco, ¿cuánto? Alrededor de unas 2 semanas, más o menos. Ahorita ya tenemos los primeros brotes, nada más estamos esperando a que se empiecen. ¿Los peces nos aguantarán 2 semanas para que no se nos pase de tamaño? Sí, claro que sí. ¿Sí? Eso es entre más grandes, más sabrosos. Sí, no, porque me decía, fíjate que ya estoy amarrando todo el ciclo, inclusive hasta de producción, porque tenemos un compañero nuestro que nos ayuda ahí en las actividades políticas del partido, que es un restaurantero. Así es. De productos del mar. Uh-huh. Y exclusivamente, y bueno, él ocupa aproximadamente 300 tilapias mensuales, que es lo que él produce. Nosotros uh-huh. no vamos a dar batería, vamos a producir como unas 300 tilapias trimestrales, ¿no? ¿O qué? Uh-huh. ¿O sí la usa la batería? Más o menos, pero es, bueno, hay una situación aquí, lo que necesitamos para poderle dar batería, es necesitamos afinar un poco todavía el sistema, porque necesitamos aunarle un sistema que se llama, es un sistema Biofloc. Este sistema Biofloc lo que hace es que es como un caldo bacteriano en la cual nosotros pasamos el agua, toda esa agua por ahí. Esta agua se llena de minerales, se llena de bacterias, se distribuye a las plantas y vuelve a regresar, pero regresa más limpia. Y también necesitamos aunar otro sistema que se llama sedimentador de flujo radial. Para nosotros poder dar ese stock de tilapias, tener las 300 tilapias, necesitamos bajar los niveles de todas las excretas animales a través de este sistema de Biofloc y de este sedimentador para que nuestra agua sea lo más adecuada para este sistema. ¿Biofloc, este es con carbón activado? ¿Con qué es? No, es haga de cuenta que es como una tina, es como un tambo grande en la cual hay muchas como hojuelas, por ahí se pasa el agua, esta agua está en constante, tiene una aireación y se hace una inoculación de las bacterias benéficas y también se va alimentando con productos con azúcares, que son los mismos azúcares que segregan las plantas, pero esto se puede ocupar, hay distintos azúcares como el piloncillo, la melaza, se hace un preparado, se conecta el sistema de Biofloc, después se pasa al sedimentador, donde todos los excesos del agua, de las excretas de los peces, se quedan ahí, el agua pasa todavía más limpia, más purificada y aparte llenas de bacterias benéficas, que también hay ciertas bacterias que se asocian a las raíces de las plantas. Estas bacterias les ayudan a absorber de mejor manera los nutrientes que hay en el agua y también les ayudan a asimilar estos nutrientes de una mejor manera y crecer mejor, ¿no? Les ayudan, Manuel, a fijar el nitrógeno también, por ejemplo. Manuel Rivera, me parece bueno que abran un canal de televisión, se refería, para que haya mejor transparencia, pero ¿quién va a manejarlo o cómo se va a manejar? Quisiera saber más. Bueno, pues es lo que estamos discutiendo. Precisamente el día de hoy se firmó el convenio. A partir de este momento nos pasan ya el canal de televisión y tendremos que discutir en la Comisión de Gobierno cómo va a ser manejado este asunto. Además, tendremos que cambiar la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, ya contemplando este canal, para que sea un órgano técnico, para que sea un órgano técnico plural, que no se agandallen, digamos, de esa manera, algún partido político en especial, que en este caso sería el PRD, porque tiene mayoría. Así en es. La legislatura actual. Miguel Aguilar, felicidades por su programa, muchas gracias, Miguel. Maggie Márquez Cervantes, señor diputado, licenciado Jorge Ariño, lo felicito por su programa, siempre aprende uno algo, ya firmé algo que ya sabía,
Le pido que por favor me envíe la dirección donde se va a vender la verdura, me interesa. Bueno, estamos aquí en Linares 74, ya tenemos lechuga. Ya si viene mañana por algo de lechuga orgánica. Es orgánica. Y está sabrosa, ¿no? Sí, sí, está bien, bueno. Pues yo ya me comí alguna. También lechuga. Ya tenemos epazote, tenemos menta, tenemos apio, cilantro, epazote, tenemos varias especies, entonces y podemos. Hongo zeta también ya tenemos. Ya podemos vender también hongo zeta, todavía no. Bueno, ahorita apenas acaban de salir los primeros. Además la venta va a ser digamos, venta simbólica, porque le vamos a poner un precio accesible, vamos a darlo barato, sí, vamos a conservar algo de recursos para que sea, que nos permita pues poner todo este tipo de tecnología que ya me salieron nueva con otra cosa nueva. Primero me decían sí, que con bueno, un biofiltro así ya estaba listo y que ya estaba perfecto, y ahora me estoy enterando con obvia tristeza, por conducto del biólogo RAL, que todavía no estamos listos, que todavía nos falta algo más. Pues a ver cómo sí, lo pagas tú de tu dinero, Tilapia, porque tú nos llevaste aquí a este asunto y ya me has perjudicado bastante. Sí, bueno, esto siempre está en... todas estas tecnologías siempre están en constante emergencia. Pues sí, pero no tanta emergencia, porque todavía no comemos una tilapia y estamos en emergencia. Ya estamos en emergencia. No, o sea, todavía no podemos degustar un pececito y ya estamos en emergencia, imagínate nada más. No, sí, bueno, ahorita ya podemos. Ya José estamos. Manuel Pérez Sano, felicidades. Venerable hermano Jorge Aviño, muchas gracias. ¿Cómo ves, Jesús? Bien, bueno, es una tecnología de punta. Va a darle al público que nos sigue la posibilidad de implementar ellos uno de estos ciclos en sus propias azoteas. Bueno, a mí me gustaría que fuera lo más sencillo, sí, lo más productivo posible, pero con costo-beneficio, porque recordemos que la idea no es poner aquí un centro de alta producción de tilapia. No es el objetivo. El objetivo es poner un centro productivo que pueda manejar cualquier persona y que tenga sus lechugas y con sus peces en su casa, si así lo desea, o poder nada más lechuga y menta y lo que quieran ellos plantar, con plantas lícitas, con plantas permitidas, no vayan a ponerse, ahora que está muy en moda esto de que quieren poner cannabis, ¿cómo? Cannabis o marihuana, pues se les va a ocurrir, eso está prohibido todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es enseñarles a producir plantas lícitas, que les ayuda a su economía, que les ayuda a su alimentación. Y a su salud también. Y a su salud, desde luego. Bueno, entonces platícanos más. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo más sencillo posible, pero lo más productivo posible. O sea, si vamos a producir, en lugar de 500 tilapias, vamos a producir 300, porque no ponemos ese filtro que nos estás comentando, está bien, pues quedémonos en 300, pero hagámoslo lo más sencillo posible para que la gente lo pueda replicar en sus casas. Sí, claro, también existen sistemas de traspatio que son son muy sencillos de operar, que una persona puede tener alrededor de 10 peces en su casa, puede tener toda una serie de lechugas, estas hierbas medicinales, hierbas aromáticas también para su consumo. Instalaciones que no te cubren más de este es el espacio en el que estamos aquí nosotros, entonces se puede adaptar muy bien a una azotehuela, a un pequeño patio, a una azotea, y entonces estos sistemas son muy fáciles porque ya viene todo instalado, ya viene todo bien interconectado, y pues es muy fácil que la gente pueda ir obteniendo de ahí su alimento y que también vaya aprendiendo, ¿no? Aquí tenemos una persona que es bajita de estatura y tenemos unos tambos bastante grandes y está imaginándose que quería nadar ahí en las con las tilapias. Ahora, el problema es cómo las sacas las tilapias, porque son bien, como el tambo es grande, y los peces son muy rápidos, Sí, eso sí. Son rapidísimos y luego como son negros, son prietos ellos, se van hacia el fondo y hay una tela, ¿cómo se llama? Tela. Esta membrana, biomembrana, le llaman. Es una geomembrana. Geomembrana, es negra también. Sí. Y entonces, pues uno no ve los peces fácilmente, tienes que estar abusado ahí para ver cómo pasan. Y entonces yo creo que sí vamos a requerir los servicios de esta persona bajita de estatura, para que como un auténtico abuso y con una red especial
se meta al tanque y pueda empezar a pescar alguna tilapia poco rápida. Sí. ¿No? Sí. Ya sabes si no qué se ahoga. Pensando, ¿no? Si no se ahoga. ¿Cómo ves, Jesús? Comentaba que es una técnica muy interesante para que nuestros televidentes pues hagan el experimento en su casa. Y qué bonito que tengamos ahí para hacer una ensalada, que sube el ama de casa a la azotea y agarre la lechuga, el jitomate, lo pique fresco y además con todos los nutrientes. Y orgánico. Dice, claro. Sí, así es. O sea, porque las lechugas, tú sabes cómo la están regando aquí en algunas partes cercanas al DF, para no echar a nadie de cabeza. ¿Sabes cómo la están regando? Sí, ¿sí has visto? Son con aguas tratadas, ¿no? Pero a veces ni tratadas, simplemente llega el agua que se va filtrando ahí pues, de alguna manera, la dejan sedimentar un poco, ya con eso riegan las lechugas. Sí, así es. Y bueno, pues con el riesgo de salud, no solamente de la contaminación biológica que puede tener al comer una lechuga mal lavada, sino bueno, por los metales pesados que están también acompañados. Es más importante lo que es la contaminación química. Generalmente estas aguas tienen grandes cantidades de cloro, tienen grandes cantidades de... Bueno, cloro, ojalá. Sí, bueno, pero también tienen metales pesados, tienen boro, tienen plomo, tienen cadmio, tienen mercurio. Tienen todas las fábricas que están en las lejanías del Distrito Federal, vierten directamente todos sus químicos en las aguas de los ríos. Entonces, aquí en México tenemos toda una serie de ríos contaminados. También la misma lluvia que cae por todos los... se vuelve lluvia ácida por todos los contaminantes que tiene. Sobre todo por la contaminación, azufre, así es. El azufre que se vuelve al combinarse con la lluvia, con el agua, el azufre se combina, ácido sulfúrico. Exactamente. El agua con azufre, ácido sulfúrico, y entonces estamos ahí, empiezan a gotear gotas de ácido sulfúrico, imagínense nada más, se te cae el pelo, o se te enchina, especial, de una manera especial, con tilapia, y entonces ahí lo tenemos ahí nosotros con su tosecita especial, ¿no? Pues vamos a tener la oportunidad de invitarlos a todas, a todos, amigas, amigos, para que los próximos días nos acompañen aquí, no solamente a que se compren sus lechugas y se inscriban al diplomado. Ya vamos a empezar a recibir las inscripciones. Los que estén interesados, por favor, llámenos. El teléfono, ¿lo quiero recordar? 6386-7630. ¿Otra vez? 6386-7630. A ver si lo podemos poner ahí en un mensajito en la pantalla y lo tengan, porque sería bueno que ya fuéramos haciendo, Raúl, las inscripciones de los primeros personas que van a hacer favor de venir al diplomado, y que estas personas que vengan al diplomado también nos ayuden a la producción. Sí, claro. Se trata de que vengan, a que estén ellos pues haciendo la, pues desde la composta, si vamos a hacer algo de composta para preparar algún cultivo, o si vamos a quemar a hervir la paja para quitarle... Para los hongos, sí. Para preparar los hongos Z, ¿no? Sí, se esteriliza la paja. La esterilizamos con calor, con agua hirviendo y cal. Así es. Cal viva. Así es. Y con eso dejamos sin bacterias la paja. Sí, y luego nosotros les esparcimos las esporas. Sí, se hace la inoculación del micelio ya activado. O sea, son pequeñas semillas de sorgo que están infectadas del hongo Z. Estas se van virtiendo en las bolsas con paja, queda inoculado y después pasa un tiempo en lo que es el cuarto oscuro para que se haga la infección del micelio. Una vez que sale, que se empieza a brotar lo que es el cuerpo fructífero del hongo, que es lo que conocemos comúnmente como hongo, ya se pasa a lo que es el otro invernadero, donde ya tenemos luz, donde ya los hongos ya necesitan luz para empezar a crecer. ¿Pero es más o menos oscurito o es con luz del sol directo? No, este es un invernadero que tiene una filtración de 50% sol, 50% sombra. O sea, mitimita. O sea, tienes que llegar con un exposímetro para medir ahí la cantidad y no ponerle a ojo de buen cubero. Porque lo que pasa es que luego llegan algunos compañeros ahí y le ponen, no, pues ahí está bien, más o menos queda. Hay que llegar con un exposímetro que no nos cuesta mucho. Y le medimos ahí, si está aquí a más o menos 70, ¿cómo es la medición de solar? Es un luxómetro. Sí, luxómetro. Se conoce también como exposímetro, que utilizan los fotógrafos, que es lo mismo. Sí, así es. El luxómetro, exposímetro es cuánto tiempo se expone a la luz solar, los rayos ultravioleta. Entonces, salimos
y los medimos a este, la, a, en la afuera y luego medimos adentro. Si está a la mitad, ya estamos al 50%. Exactamente. ¿No? Sí, pero bueno, ya hay este, ciertos plásticos que, sí. nos, que ya tienen estas gradaciones y con esto ya podemos asegurar que tengan un buen este, desarrollo en nuestros cultivos. Excelente, excelente. Y, este, y bueno, y este, ya que vengan estas personas que están ya escritas, pues no les va a costar nada el curso, va a, estar, va a ser gratuito, pero a cambio de estar en inscripción y de un diploma que les vamos a dar, este, por su participación en un mes más o menos de trabajo. Sí, estamos, este, bueno, vamos a desarrollar lo que son cursos teórico-prácticos de cada una de las distintas artes que estamos desarrollando aquí, lo que es composteo, lo que es acuaponia, que es el manejo de peces y el manejo de plantas, lo que es organoponia, que es en la situación en la que están ahorita nuestros jitomates, que es un cultivo que se hace puramente orgánico con composta y también se le agregan ciertos lixiviados, que son, son los lixiviados de lombriz, que es un abono orgánico preparado líquido. También se hace, se va a hacer un curso de manejo integral de plagas para conocer cuáles son todos los, este, los aspectos que se tienen que desarrollar en sin el usar, manejo de plagas. Sin usar todo va a ser este, completamente natural, se utilizan bioextractos. Se utilizan este, también trampas, trampas de color, trampas de, digamos, físicas, se utilizan, son unos este, papelitos que tienen un pegamento de cierto color, de color amarillo, que atrae a los insectos y llegan ahí y se pegan. Oye, ahora que acabo de regresar de Marruecos, este, ahí en las tribus nómadas este, tienen una situación de que se ponen azul, se ponen un, ¿sí? Una ropa. Este, azulada, pero muy azul, muy intenso. Y hay un lugar ahí en Marruecos que todo es azul, hasta el piso es azul. Entonces yo les preguntaba que se ve bonito, pero ¿por qué el azul? Y es que dicen el azul, y eso me lo dijeron en todo Marruecos, a lo largo de todo, es que el azul este, este, ahuyenta a los mosquitos. Y este, yo no sé si es cierto o no, pero lo, la verdad es que ahí no había mosquitos. Entonces, no sé si porque no hay mosquitos, no tienen hijos los mosquitos, porque no hay, y entonces no hay mosquitos, o porque realmente el azul sí, sí, sí los ahuyenta. Sí, bueno, este, hay distintos tonos que dependiendo de la especie de insecto que abunde en la zona, hay lo, sobre todo los que son los colores brillantes como el amarillo brillante, el naranja y el azul. Estos, pero el amarillo los atrae. El amarillo los atrae y el naranja también. El azul atrae a ciertos micro, a ciertos insectos, por ejemplo a los moscos, ya vimos que los repele, pero hay ciertos tipos de avispas, también hay abejas, por ejemplo las abejas, lo que son la lavanda, el, la flor de la lavanda es azul, entonces este, las abejas las atrae, exactamente. La, las plantas tienen mecanismos tanto colorimétricos como también este, aromáticos, para atraer a ciertos microorganismos, a ciertos este, insectos, para que ellas puedan este, ser polinizadas y cumplir su ciclo de vida. Pues este Ralph como que sí le sabe al asunto, ¿no? No, sí le sabe. Cuando menos habla bonito, no sé si, no sé si lo vamos a ver ahora en la práctica, o sea, si este, sí lo veo que habla con mucha soltura, este, ¿tú sí le crees? No, yo sí le creo y además le quiero preguntar algo porque, digo, diputado, usted hizo esta iniciativa para despertar la inquietud en la gente de que sí se puede tener producción de agricultura urbana en sus casas de manera económica y con esto contribuir a la economía de cada familia. Pero hay cifras en el país de gente que produzca esto en sus casas y que esté, digamos, este, contribuyendo a su economía de esta manera, como lo sí lo hay en Israel, ¿no, diputado? No, pues en Israel, los kibbutz es una manera de producción cooperativa impresionante y gracias al kibbutz se hizo el Estado de Israel. O sea, no se puede entender al Estado de Israel sin la producción de hidroponía, sin la producción agrícola, que en invernadero, porque en invernadero controlan el clima, controlan la humedad, claro, controlan los nutrientes de las plantas, controlan el agua, que además está reciclándose, solamente están pues retroalimentándola por medio de la computadora. Ya tenemos ahí grandes extensiones con invernadero, están unos tinajos ahí, unas especies de cisternas que les ponen ahí los nutrientes a las plantas y ya por niveles computarizados van alimentando nuevamente el agua que se va perdiendo en evaporación, los van graduando graduando con
sistema de cómputo, a través de pruebas, van sabiendo la cantidad de lo que le está faltando, lo está sobrando a los nutrientes, y bueno, pues y todo salen las plantas, pero una impresionantes. Están, por ejemplo, están saliendo la producción de rosas en un kibutz, y en la tarde está en Francia vendiéndose la rosa. Claro. O sea, es impresionante. O sea, tiene un sistema de refrigeración a través de un sistema de kibutzín. O sea, el kibutz es un sistema cooperativo, y luego hay varios kibutz alrededor, y en una zona se arma el kibutzín, que es el sistema que aglutina todos los kibutz. Y entonces hay una cooperativa de cooperativas, para que toda la producción, todo lo que se venda, ganen todos. Y entonces no hay una situación de que alguien se enriquece con el trabajo de los demás, sino que todos, a todos les va bien. Exactamente. Es impresionante. Vamos a agradecer a Pedro Gómez Olmedo. Muchas gracias, Pedro. Beatriz Osorio, qué gusto, Beatriz, hija de un maestro nuestro, entrañable, Juan José Osorio Palacios. Te mando un beso, Beatriz, también a tu familia. Marco Antonio Aguirre Morales, mi querido Marco, que es un periodista muy querido por nosotros, nos acabamos de enterar de que está delicado de salud un amigo de nuestro, Marco, que es el que está enfermo, el periodista, ¿cómo se llama? El que está enfermo. Marco. No, Marco está enfermo. Marco va bien, Marco me avisó que está enfermo, nuestro amigo Lubiano. Lubiano. Es un periodista que fue periodista del Excelsior, un periodista también muy ejemplar, y que está enfermo. Por este conducto le mandamos un abrazo también a nuestro amigo Lubiano, y ojalá se pueda recuperar en los próximos días plenamente. Fernando Fuentes, gracias, Fernando, también un amigo del Politécnico. Eduardo Valderas, un abrazo también. José Manuel Pérez Sano, José Matus, gracias, José, un abrazo también. Mario Valencia Manrique, Dulce López, Celina Cruz, Silvia Elena Camacho, hermana de nuestro ingeniero de sonido y buzo profesional, que va a ser aquel que se va a introducir a buscar la tilapia con una red muy especial. Carlos Sitter, León, muchas gracias. Porfirio Barbosa, un saludo muy especial. Muchas gracias a todas y a todos. Pues estamos llegando al fin del programa. Yo les quisiera agradecer a todos, y llegaríamos a las conclusiones. Jesús, tus conclusiones. Bien. En primer término, lo que hablábamos sobre el convenio que se celebró con el gobierno del Distrito Federal y la Asamblea, pues ojalá que se le dé ese uso para que todos los ciudadanos estemos enterados de la actividad legislativa de nuestros representantes. Y en lo tocante al tema de la tilapia y de la producción agrícola que se está haciendo en esta casa, pues que sirva de ejemplo y que la gente se inscriba y que la gente empiece a experimentar en sus propias casas este sistema de autoconsumo. Yo le he estado llamando, no sé si muy técnica la palabra sea adecuada o no, pero me gusta, le estoy llamando agricultura urbana. ¿Cómo lo ves? Bueno, la agricultura urbana yo creo que es un buen nombre para esto. Bueno, pero aquí yo creo que lo que buscamos es hacerlo todavía un poco más integral, ¿no? Porque la agricultura urbana se refiere a cultivar en cierto lugar, pero lo que nosotros queremos, realmente lo que estamos buscando es generar todo este ámbito social, ¿no? En la cual la gente realmente esté cooperando y esté participando con el sistema, desarrollándose de una manera sustentable, ¿no? Ocupando tanto el aspecto ambiental como económico como social. O sea, nos va a servir a todos porque, a ver, hay más plantas, hay más oxígeno. Claro. ¿No? Hay pues más cultura de lo que es cultivar la tierra, cultivar a través de hidroponía, hacer pues cultivos orgánicos, y nos va a mejorar la salud. Así es. Y eventualmente, si vendemos la producción o no gastamos en a los vecinos, pues nos va a dar dinero. Exactamente. Estamos economizando entonces, realmente. Entonces realmente es ganar. Así y además convivimos con nuestros familiares, porque de pronto pues ya le platicamos al abuelito, ya probaste estos jitomatitos que estamos cultivando aquí en la casa, mira, tengo aquí una macetita con chiles, tengo aquí para los bronquios cuando están inflamados, ¿qué tomamos? ¿Qué hierbabuena o no? Bueno, sí, hay, bueno, nosotros, bueno, yo me especializo en lo que es una planta que se llama stevia,
es una planta endulzante, es una planta originaria de Paraguay. Esta planta tiene muchas propiedades medicinales, ayuda mucho para lo que es la regulación de la presión arterial, también ayuda mucho a lo que es, ayuda a regular los niveles de insulina en la sangre, también, o sea, es benéfica para la diabetes, también ayuda mucho, tiene efectos bactericidas. Lo que pasa es que a la hora de que tú le ingieres, esta te limpia toda la boca y también limpia lo que es la parte de tu garganta, entonces le da como una cierta protección. O sea, aparte sabe dulce. Esta planta la están utilizando ahorita, está en auge, tú la puedes encontrar en sobrecitos ya. ¿Y qué haces? ¿Haces test en la noche? Ajá, puedes hacer test. Un tecito para la noche. O también esta misma planta se puede triturar. ¿Y si la toma Gres también lo revitaliza? Sí. ¿O tienes algo que le pueda recomendar para, así como vitaminas? Sí, bueno, o sea, aparte de esto, pues es una alimentación balanceada, con todo lo que son los alimentos de origen vegetal, tanto frutas, hortalizas de hoja, como son lechugas, berros, también tenemos acelgas, y también hay que complementarlo muy bien con lo que son semillas de oleaginosas, como son los cacahuates, las pepitas, la semilla de girasol, la chía, el ajonjolí. Y bueno, y también obviamente metiendo lo que es la proteína de origen animal, ¿no? Pues bueno, miren, voy a invitar, les decía, me quedé ahí con la idea ya para terminar y pedir las conclusiones a Sergio y despedirnos del programa. Decirles que vamos a invitar a nuestro amigo Jesús, ¿verdad? ¿Se llama? ¿De Iztapalapa? Jesús, sí, Valencia. Jesús Valencia. Uh-huh. Le vamos a pedir a Jesús Valencia que venga a preparar unas mojarritas, porque él es experto en eso, además, pero él las va a hacer, se va a traer a su cocinero, va a sacar a la mojarrita, la va a preparar, van a ser varias, pues cuando menos todos los que estamos aquí están invitados, entonces nos prepararán unas mojarritas con una lechuga fresca. ¿Qué más vamos a poner a de aquí de la cosecha? Bueno, tenemos cepazote, tenemos apio, tenemos jitomate, tenemos, bueno, en cierto tiempo vamos a llegar a tener fresas también, también tenemos lo que es hinojo, también tenemos orégano. Y una sopita de hongos. Una sopita de hongos, exacto. Pues ya con eso estamos bien servidos, ¿no? Con el orégano, un epazote. Y va a ser de la cosecha de aquí. Así es. Se oye bien, ¿no? Bueno, pues amigas, amigos, ya llegamos al fin del programa, le voy a pedir a Sergio que nos dé sus conclusiones. Y inmediatamente después lo que tenemos aquí en la Casa de Gestión para ustedes. Bueno, sin lugar a dudas es un aspecto también cultural, porque, bueno, los que tenemos padres que nacieron en provincia y que se dedicaron al campo, ellos sí tienen un amor a la tierra, que nosotros que nacimos en la ciudad no lo practicamos. Pues sí, vaya. Pero una gente que tenga un amor a la tierra, le pones una maceta, pues está muy triste. Sí. Lo que quiero decir es que el resultado de ese amor a la tierra es la producción, digamos, el maíz y todo esto, y nosotros aquí, pues produciendo lechugas, se puede también producir ese cambio cultural del amor a cultivar cosas. ¿A poco no te impresiona que subes a la azotea y sí, se lo de plantas? Está muy bonito, yo había escuchado hablar de la hidroponía, pero no la conocí a fondo, y ahora que la estoy conociendo es algo muy bonito. ¿Tú vas a poner una probablemente base? sí, probablemente sí. Bueno. No es muy caro. ¿Ya los comentas? Sí, claro. Amigas, amigos, recuerden que los martes tenemos salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Pero dile lo que es la salud visual y lo que es la salud dental. Bueno, la salud visual, aquí estamos haciendo el examen de la vista por computadora. El diputado les dona el armazón, esta casa de gestión les dona el armazón y ustedes pagan 99 pesos por sus plásticos, son muy económicos. En la salud dental, nuestro dentista, el doctor de la Vega, hace extracciones gratuitas, tapaduras de muelas, profilaxis. Únicamente si alguna persona necesita de algún puente, de alguna pieza, se manda a hacer al laboratorio y usted paga su laboratorio. Es muy económico también. Es muy económico también a precio de laboratorio. Taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, Taebo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana, Zumba miércoles de 10 a 11, Guitarra jueves de 4 a 6, Yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, clases de baile miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche, curso de arreglo floral miércoles de 4 a 5, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 63 86 76 30. Cursos de automaquillaje y diseño de imagen, lunes de 10:30 a 2 de la tarde.
asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Amigas y amigos, que tengan todas y todos la mejor de las noches. Hasta la próxima. Saludos cordiales.